Hello guys, good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm really good, and you? Tired. You work today? Yes, I work in Centro de Contención Sanitaria. Wow. And how was the day? Busy. Very busy. Yes. A lot of patients. 56. 56 in total? Yes, in total. Ah, okay. And you have to go and check all those people. Yes. Diabetes and hypertension. Okay, so, well, but tomorrow is your day off. Yes, it's my day off. Okay, fortunately you have your day off because some people is working every day. Yes, yes. Okay, well, besides working on the center, what else did you do today? No entendí, teacher. Además de trabajar ahí, ¿qué más hizo? Only worked. With the patients. Yes. Okay, nice. And you, Franklin, how was your day? My day is good, teacher. Good. Today I am resting. Tomorrow I going to work. Ah, okay. And yesterday you were not in class, right? Yesterday I was working, teacher. Ah. I was working. Today is I am resting. Tomorrow I'm going to work. Okay. I don't could stay in class. Did you watch the video? Yes, teacher, in YouTube. Ah, okay. That's nice. So, class, eh? Yeah. So today we have a review about yesterday's class. And we're going to continue practicing with the simple past, regular verbs. That's what we're going to do today. I saw in YouTube the class. Excellent. That's nice. How are you, Iris? Very good. At home. Mm-hmm. So you don't go out at all? No, a ninguna parte. Oh, really? Wow. Okay. That's nice. So you're there with your husband, or your husband is working? Ahorita todavía no lo han llamado, pero creo que lo van a llamar a trabajar. Ah, okay. Well, so who is going to buy the tortillas? Aquí afuera del pasaje lo venden, así que no tengo que salir. Okay, nice. Okay. And what about you, Danny? How are you today? The same? Boring? Boring. At home? Yes. Only watching TV? A little bit. So you don't have homework? I forget the homework. You forgot the homework? Yes. Okay, so you are enjoying the quarantine. I hate the quarantine. But if you hate the quarantine, at least you have to look for something to do at home. I only stay sleeping.
Okay, at least you are resting. And that is good. It's good. Not to as good as so bored. But you slept all day and you didn't do the homework. I forgot the homework, teacher. Oh, really? Okay. I don't have idea what I have a homework. Okay, so you don't have classes online from the university. ¿Cómo podría decir recibo clases de otra cosa? I receive the other shows. Other kind of classes or? Or kind of. Other kind. Okay. All right, but that's good. What that's about all, teacher. How are you, Karen? Karen, your microphone is off. Okay. Hi, Tyra. With many reports. With many reports. So you sent reports today? Yes. About patients. Parents coronavirus. What? For quarantine. Yeah. You send reports about patients. Yes. ¿Cómo se dice? They stay at home. Yeah. Okay, that's good. Excellent. Yeah. Okay, for today we're going to start class with a short review about yesterday's topic. As you remember, yesterday we studied the simple past with regular verb, right? Ayer estudiamos el pasado simple con verbos regulares, que son los que generalmente se les agrega ed para formar el pasado. Por ejemplo, teníamos acá, I played tennis. Aquí estoy diciendo yo jugué tenis. Me estoy refiriendo a un evento en el pasado. Y es igual para todos los sujetos. You played tennis, he played tennis, she played tennis. It played tennis, we played tennis, and they played tennis. También dijimos que para formar oraciones negativas utilizaremos el auxiliar did not or didn't, que solo me indica el tiempo pasado. Y negativo, tiempo pasado negativo. Entonces, al ya tener un auxiliar, el verbo no se conjuga y siempre estoy hablando en pasado. Solo que en forma negativa. I didn't play tennis. Yo no jugué tenis. Y así para los demás sujetos. You didn't play tennis. He didn't play tennis. She didn't play tennis. He didn't play tennis. Y así sucesivamente. Para hacer yes, no questions, preguntas de sí o no. Dijimos que vamos a empezar con el auxiliar did, ¿ok? So, la pregunta empezará con el auxiliar y va a ser did para todos los pronombres. Did y luego el sujeto, luego el verbo igual en su forma infinitiva. No le vamos a cambiar nada, no lo vamos a conjugar. Por lo mismo que ya el auxiliar me está indicando el tiempo, así es que ya no necesito trasladar el verbo a pasado. Y acá está. Did I play tennis? Did you play tennis? Did he play tennis? Etcétera. Y en este caso vamos a responder siempre utilizando el auxiliar. Si la respuesta que damos es afirmativa, vamos a contestar yes. Hacemos una pausa, utilizamos el sujeto y luego el auxiliar en afirmativo.
Yes, I did. Yes, you did. Yes, he did. Yes, she did. Y así sucesivamente. La respuesta es negativa, vamos a responder no. Haciendo una pausa o una. No, I didn't. No. Y este, ok. No, coma. Luego el sujeto. Y luego didn't o did not para contestar negativo. So, for example, did you play tennis? Yes, I did. O no, I didn't. Okay. Esto es básicamente un resumen de lo que vimos en la clase de ayer. Es para reforzar un poco más el tema. Ahora, lo que van a hacer es en su cuaderno, van a dar respuesta aquí. Vamos a completar utilizando la información que ya recibimos, ¿verdad? Solo escriban el número y las respuestas. No lo copien todo, esto se lo voy a mandar al final de la clase. La 1 ya está hecha. I, y tengo acá entre paréntesis el verbo wait. Tengo que pasarlo. Aquí veo que es una oración. Estoy viendo una oración afirmativa. I waited 10 minutes for the bus. Y así vamos a hacer las demás utilizando lo que tenemos en paréntesis. Recuerden que si ven ahí que dice not, es porque va a ser una oración negativa. Va a utilizar el auxiliar didn't o did not y el verbo en forma simple. Luego ya tenemos también algunas que son preguntas o tenemos que leer y contestar. Solo escriban el número y la respuesta. Les voy a dar unos, ¿qué? ¿Será que 5 minutos por ahí? De 5 a 8 creería yo que lo hacen. Unos 8 quizás.
Finished? No, aún no. Not yet. Okay. You still have time. Tienen tiempo todavía. Four.
Okay, finished? Finished. Yes. Okay, we're going to check your answers. I'm going to show you the answers and then you tell me if they are correct or not. And if you have any question, or do you have any question about the vocabulary here? Yes, no, no questions? Choque, choque, choque. Joke. Joke. Oh, broma. Joke. Yes, es un chiste, como una broma, un chiste. Broma. Okay. Okay. So we're going to check the answers. Here you have the answers. Okay, as you can see, the answer in number one is waited, is done. Number two, didn't walk. Number three, yes. Surprised and cooked. Number four, did, ordered and did. Number five, didn't play. Six, wanted and study. Seven, boiled and purred. Eight, did, laugh, and didn't. And didn't, yes. Laugh. Did, laugh, did, and did. And number nine, did and arrive. Arrive. Uh-huh. Number ten, landed. Landed. Ese es como aterrizado. Uh-huh. Yes, aterrizaron. Landed. Number 11. Did and do. 12 is worked. Worked. 13, did, fix, and didn't. Number 14, carry. Number 15, did and text. Okay, now let's see the grades. Vamos a ver las notas. Todas buenas. Todas buenas. Excellent. So you got 10. Si tienen todas buenas es un 10. 14 buenas es 9.3. 13 buenas, 8.7. 12, 8. 11, 7.3. 10 es 6.7. Y 9, pues hay que continuar practicando. De ahí para allá.
Yo solo tengo una duda. ¿Sí? Sí. En la número 6, en la 6, porque habían dos verbos. Solo el primero se le va a aplicar la regla. Solo el primero. Very. Estaban dos caras. En la 6. Ok, solo se le aplica al primero porque anteriormente les explicaba que no podemos tener dos verbos juntos en el mismo tiempo. Porque entonces si yo dejo los dos verbos en pasado, entonces diría Troy quiso, estudió. Ajá, quiso, estudió. Troy quiso, estudió para el examen final. Entonces no puedo poner los dos verbos en pasado. Por lo tanto, el primero lo conjugo. Le pongo ed. Troy quería. Y este queda en infinitivo. Estudiar. Infinitivos son ya cuando la terminación es ar, er, ir, no tienen, no están en presente. Ni en la 4, ¿cómo queda? ¿Hola? La 4. Number 4. Uh-huh. Did you? Ajá. Did you. Y aquí order, así tal cual. No lo vamos a conjugar porque ya está el auxiliar. Yes, we did. Yes, we did. Se utilizan los dos auxiliares entonces. Se utiliza dos veces. En la primera está como pregunta, ¿verdad? Y en la segunda es porque en la respuesta. Afirmando. Se utiliza, sí. Yes, I did. Yes, you did. Y así. Si es la respuesta es no, vamos a decir didn't. No, I didn't. No, you didn't. No, he didn't. Yeah, thanks. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen que este es el repaso. La teacher, la solo para saber esto del infinitivo. ¿Sí? O sea que el infinitivo es cuando lleva el tú para terminar en ar o en er. Ajá, exacto. Si no lleva el tú y solo es verbo, ¿cómo se llamaría? Digamos que solo es study. Está en forma simple o presente. Simple, presente. Ya está en forma simple. Cuando lleva el tú es cuando ya se le puede llamar infinitivo. Ajá. Terminación. Exacto. La terminación ar y la terminación er. Ar, er, ir, ajá. Ah, ok, teacher, ya me quedó claro. Y esto es, bueno, ahí lo estamos viendo. La vez pasada se los expliqué con los verbos de emociones, ¿verdad? Como decir, I like. Si yo quiero decir, a mí me gusta bailar, I like to dance. To dance. ¿Por qué? Aquí digo, a mí me gusta bailar. Aquí está en infinitivo, bailar. Si no, diría yo gustar bailar. Entonces, lo separo. Los dos verbos lo voy a separar con el to. I like to dance. Me gusta bailar. Igual, si yo quiero decir... Yo quería comprar tortillas. ¿Qué quería comprar? I wanted. No puedo decir, conjugarlo en pasado. Porque entonces diría yo quería, compré. Entonces, to buy. Yo quería comprar. I wanted to buy an ice cream. Ice cream. Entonces, por regla gramatical, no puedo poner dos verbos en el mismo tiempo, como poner dos verbos en presente juntos o dos verbos en pasado conjugados en el mismo tiempo. Por eso el segundo verbo
se hace infinitivo, agregándole el to y el verbo en forma simple. Y si no lleva el to, le podemos poner I like dancing. Exacto, I like dancing, solo como regla gramatical. No dice yo gustar bailando, no. Solamente obedece a una regla gramatical, no es que ese ing signifique tiempo continuo. Porque el tiempo continuo entonces siempre va acompañado del verbo to be, como decir I am dancing. Es algo que está sucediendo en el momento, ¿verdad? Pero esto siempre va precedido del verbo ser o estar. De lo contrario, solo estamos obedeciendo una regla gramatical que me dice que no puedo poner dos verbos juntos en el mismo tiempo. Uh-huh. Esto sucede solamente con los verbos de acción, siempre y cuando no sean auxiliares, porque tengo verbos auxiliares también. Por ejemplo, can. Sabemos que can significa puedo. Poder. Ahí no aplica, porque es un verbo auxiliar para indicar habilidad o posibilidad. Por ejemplo, I can dance. Yo puedo bailar. Ahí estoy indicando mi habilidad. I can dance. I can go out. Yo puedo salir. No puedo salir. Me va a agarrar la policía. I can go out. Uh-huh. Está como posibilidad o como habilidad es el can. Es un verbo auxiliar. Cuando son auxiliares no hay problema que los dos se vean en forma simple. Okay. Any other question? Say it now or be quiet forever. Okay. Teacher. Hello, yes? The power. Power. Yes. Poder. Ah, pero ese es un poder de sobre. De He-Man, de Tarzán. No es un verbo. Como es más como de orientado a que yo tengo el poder. Como de fuerza, quizás, o de. De fuerza o de energía. Uh-huh. Ah. Ajá, no es verbo. Uh-huh. Okay, thanks. Okay. Any other question? No more questions. Okay, so next, irregular verbs. Lo otro, ya que ya manejamos bastante, bastante bien los regulares, vamos a pasar a los irregulares. Ayer decíamos que los irregulares no siguen esa regla del ED, sino que ellos cambian totalmente su escritura sin seguir un patrón, una regla. Entonces, con esto lo único que se puede hacer es memorizar. Nada más. Y les mandé al WhatsApp el día de ayer una lista que contenía los más comunes. Y también les mandé esta presentación, este PowerPoint que estoy compartiendo en este momento con ustedes. Past simple irregular verbs. They don't follow a rule. Okay, so irregular verbs make the past form in different ways. Ellos hacen su forma pasado en formas diferentes. For example, tenemos el verbo go. Para hacerlo pasado, no le agregamos ed, sino que él cambia. Went. Mm-hmm. So, si yo quiero decir yo fui a ningún lado ayer, ahí. Supongamos que fui a la playa, aunque sean sueños. I went to the beach yesterday. I went to El Tunco Beach yesterday. Okay. Cambia totalmente. Ajá. El verbo eat, que significa comer, cambia a ate.
Eat eight. Yo comí pupusas ayer, Froilán, dígalo en inglés. I ate pupusas yesterday. Excellent. I ate pupusas yesterday. El verbo take cambia a took. I took English lesson yesterday. Okay. Ellos van cambiando. Son los más comunes. Go, eat, take. Ahí los vamos a ir viendo. Ellos siguen la regla del didn't, ¿ok? Por ejemplo, si el verbo que voy a utilizar es buy. Pues ya tienen una regla. La de las negativas siempre va a ser el verbo en forma simple. Por ejemplo, si yo digo en afirmativo, yo compré los pases o los tickets para el concierto, sería I bought. Si estoy haciendo la oración afirmativa y digo, yo compré los tickets, I bought the tickets for the concert. Pero si es negativa, entonces ya no voy a conjugar el verbo. Lo dejo en forma simple. You didn't buy tickets for the concert. Tú no compraste, right? Ok, interrogative. En la interrogativa, igual, ¿verdad? Utilizamos did, sujeto, y el verbo no se conjuga. El verbo solo lo vamos a ir trasladando o conjugando a pasado cuando estemos afirmando, cuando estemos haciendo oraciones. Did she buy a CD? Okay, so in this question, ask and answer, like in the model. Did Michael do his homework? Yes. Yes, I did. Yes, he did. Yes, he did. We are talking about Michael. Yes, he did. No. Okay. ¿Bien negativo? No. No, he didn't. No. He didn't. Okay. ¿Cómo quedaría la pregunta aquí? Ann eat pizza. Did Ann eat pizza? Aquí tengo una crucita y la imagen me está diciendo que voy a responder negativa. No. No, she didn't. No, she didn't. Hasta ahí llegaría mi respuesta corta. No, she didn't. Ahora voy a hacer una afirmación. ¿Qué es lo que comió? She ate salad. Okay, she ate salad. She ate salad. Okay, Jaime. ¿Cómo quedaría ahí la pregunta? Did they win the match? And the answer, Karen? Yes, they did. Yes, they did. Excellent. Next. Okay, Froilán. Can you make the question using those words? Did Sue catch the bus to work? Excellent. Did Sue catch the bus to work? Patricia, can you answer that? No. Did Sue catch, en afirmativo? Yes. Sí. No, no, no le entendí. Estaba escribiendo. Danny? Didn't Sue? Okay, did Sue catch the bus to work? Aquí tenemos que vamos a responder negativo. La respuesta. Ah, yes. She didn't. No, she didn't. Yes. No, she didn't. No, she didn't. No, she didn't. No, she didn't. Okay, no, she didn't. Teacher. ¿Sí? Y con el didn't no se contrae de un solo el no. No. She drove to work. Como she didn't. Tengo que responder a ley. No, she didn't. Yes. Sí. Ah. Así, siempre es como, nosotros en español es una vez, pero en inglés es como que se niega dos veces para estar bien seguros que la respuesta es no. No sé por qué, pero así es en todo. Por ejemplo, si es con el verbo to be, no,
She's not. No, I am not. Y en todos los tiempos es igual. Uh-huh. Okay. She dropped to work. Entonces estamos seguros que no, ¿verdad? No, she didn't. She drove to work. Ahí hay otro verbo que es irregular. Drive, cambia a drove. She drove to work. Ella condujo hacia el trabajo. Al trabajo. Okay, the question here, Iris, ¿cómo quedaría la pregunta? Did they go to the beach? Excellent. Did they go to the beach? Vamos a responder afirmativo. Victor. Yes. 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 They did. Yes, they did. Okay. Yes, they did. All right. Now, Carla, can you make the question here? See this. Make an apple pay. No. Did you make an apple? Did you make an apple pie? ¿Cómo quedaría la pregunta entonces? Did you make an apple pie? Apple pie. Yes. Apple pie. That's the answer. Did you make an apple pie? What is the answer, Antonio? No. Yes. No, may didn't. No, it didn't. I. Yes. No. Oh. No, I didn't. Make. Mm-hmm. I made a chocolate cake. No, I didn't. I made a chocolate cake. No aplica la fruta que está encima. I made. Es solo decoración. Okay. Next question. Karen. Did Peter buy a new camera? Okay, excellent. Did Peter buy a new camera? The affirmative answer is... Yes, he did. Of course, yes, he did. All right. Question. Did Maggie drink water? Did Maggie drink water? Why? No, she didn't. She drank oranges. It's the finish. Okay, esta ya la tienen ahí, se las mandé ayer. Por si quieren dar un repaso. Y también les mandé una lista de verbos que son los más comunes, los verbos irregulares. Por ejemplo, teníamos acá, esto les mandé. Uh-huh. Y también les mandé el audio. El audio que les mandé es la pronunciación de esta lista. El be... es irregular y se conjuga en was y were. Dependiendo del sujeto. Por ejemplo, I, he, she, it, was. You, we, they, were. Así es como se usa. Okay, so you have be, was, were. Become, became, begin, began. Y ahí van escuchando, pero estos son los más comunes. Break, broke. Uh-huh. Break, broke. Por ejemplo, pueden decir, me rompí la pierna el año pasado. I broke my leg last year. Uh-huh.
by, el verbo by es bien común también. El pasado de by es bought. Can, the past. Could. Okay, we have choose, chose, game. This is very common too. Cut is cut, no cambia. Cut, cut. Do, cambia a did. Mm-hmm. Draw is changed to drew. Drink changed to drunk. Drive cambia a drove. Si se fijan, son verbos bien comunes. Aquí tenemos también see. Por ahí lo vi, pero ya no lo veo. Sí, en la aquí, primera. Sí. El verbo sí. See cambia a so. So. Sell, que es vender, cambia a sold. Sing, sang. Sit, sat. Spend, spent. Y así, si se fijan, son bien comunes. So, esta lista es bien útil. Ahí la tienen ya para que la repasen. Tienen el audio también para que lo escuchen. Y si pudiesen imprimirla para tenerla física, pues mucho que mejor. ¿Verdad? Eso les va a servir mucho. Y esto, veamos, es... esto es lo que ustedes tienen en la plataforma. Simple past statements, irregular verbs. Okay, let's listen. Ahí voy yo en la plataforma. Por ahí va. Okay. Page 94, exercise 5, grammar focus. Simple past statements. Irregular verbs. I did my homework. I didn't do laundry. You got up at noon. You didn't get up at 10 o'clock. He went to the museum. He didn't go to the library. We met our classmates. We didn't meet our teacher. You came home late. You didn't come home early. They had a picnic. They didn't have a party. They didn't have a party. Aquí a veces surge una pregunta. A veces me dicen... I did my homework. Con este cabal. Como aquí está did, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que did me funciona como auxiliar, pero también acuérdense que el verbo do, ¿qué significa? Hacer. Hacer. En pasado es did, hice. Hacer, hice. Por ejemplo, si quiero decir yo hice mi tarea. I did my homework. My homework. Como verbo significa hacer, ¿verdad? I did. Ahí no es auxiliar. Ahí no está funcionando como auxiliar. Ahí me está funcionando como verbo. Teacher. Por ejemplo, hola, sí. It's not the same things when I say I make my homework. Digamos que hay una diferencia entre do y make, que por ejemplo el do es como algo intangible, algo que no, ¿cómo decirle? Es intangible, en cambio el make es cuando es algo tangible, como un pastel, yo hice un pastel, es algo tangible, lo puedo ver, tocar y todo. I make, yo lo construí, yo lo hice, lo puedo tocar. I make a cake. Oh. No puedo decir I do a cake. I do a cake. No, ahí usamos make. I make pupusas.
Thank you, teacher. Pasado, entonces es made. Okay. Okay. El hacer el oficio de la casa, como no es algo que construyó, algo tangible. Ah, ahí va el do. Ahí va el do. I did the laundry también. Hice la lavada. I did the laundry. Uh-huh. I did the laundry. Ahí el verbo, ahí está funcionando como verbo en esta oración. Él es el verbo porque significa hacer. Quiero decir que hice la lavada. Ahora, si lo voy a hacer en negativo, se me olvidó. Entonces, ayer no hice la lavada. I didn't. ¿Ah? The laundry. Do. I didn't do. Yes. Acuérdense que este es uno de los famosos verbos auxiliar. Tiene dos funciones. Entonces, en esta oración, aquí no significa nada, porque está funcionando como auxiliar para indicarme tiempo. Y tiempo pasado. Que es negativa la oración, ¿verdad? I didn't, y aquí sí, hacer. Entonces aquí está como auxiliar y aquí como verbo. Ajá. Igual sucede en presente. Recuerden que también lo vimos en presente. Si yo digo, yo hice mi tarea. I do my homework. Ahí está funcionando como verbo. Como verbo. Pero ahora, acuérdense que también en presente lo utilizo como auxiliar. Si yo quiero decir que no hice mi tarea, yo no la hago. Yo no hago mi tarea, la hace mi mamá. I don't do my homework. Homework. Toma. My mom. Mi mamá la hace. My mom does it. I don't do my homework. Okay. Igual para si yo quiero decir I do the laundry. Yo hago la lavada normalmente. Pero si esto no es así, si yo no soy quien lava la ropa, I don't do the laundry. Yo no hago eso, yo no hago la lavada. I don't do. Entonces aquí solo me indica que es negativo en presente. Y aquí es el verbo. Esto solo haciendo la aclaración porque a veces ya no lo escriben porque me dicen entonces lo estoy duplicando. No, en este caso es porque él tiene dos funciones. Funciona como verbo, funciona como auxiliar, ¿verdad? En caso que ese sea el verbo que quiero usar, do. Pero de ahí con las demás, pues ya hemos trabajado perfecto. Solo entramos en confusión cuando tenemos que usar ese verbo. El do. Perfect. Okay, so para los que van por ahí en la plataforma, creo que pueden seguir adelante. Igual cualquier pregunta que surja o si no sale bien un ejercicio, pueden comunicarse al grupo de WhatsApp. Okay. Y mañana continuamos practicando un poco más, simple paso. Thanks, good night. Okay, sleep Thank well you, and yeah. See you tomorrow. Tomorrow. Descansen. Sleep well, yes. Thank you. Bye.